fueron sorprendidos con la noticia más inesperada de sus vidas. ¿Y si no se ha dado cuenta que su hija tiene un retraso mental? Bueno, pues no sabe lo que es acondroplásico, ¿no? Pues que es enanito. ¿Qué? ¿Enano? Pasa el día siguiente que el pediatra me dijo que Alan tenía síndrome de Down. Toda la normalidad de los niños de plaquetas en el cuerpo son de... No vamos a hablar de medicina ahora, pero son de 200.000 plaquetas y Gabriela posee únicamente 17.000 plaquetas en su cuerpo. Una negligencia médica provocó la incapacidad de lo que más aman. Eric no tenía nada de líquido y eso... el niño todavía no tenía un proceso de sufrimiento fetal, pero podía llegar a tenerlo. Al perforar el peritoneo, un microbio le comió todas las articulaciones y que esa niña en la vida iba a caminar. Tenían fama, dinero, poder y prestigio, pero todo esto lo hubieran cambiado por la salud de sus hijos. Yo he sido triunfador en la vida. Yo todo lo que me he propuesto lo he logrado desde los 9 años y lo que tengo ha sido por mi esfuerzo. Ah, pues eres muy fregoncito. Pues entonces, si eres tan fregoncito, problemas grandes para gente grande, sácalos adelante. Madres famosas que han interpretado el papel más difícil e importante en sus vidas, a costa de lo que sea. Es importantísimo y es básico, nunca le quite la insulina porque ahí se puede dar una subida de azúcar y no es normal. Fue cuando yo decidí por una fundación, porque yo no quería que los papás pasaran por lo que le estaba pasando. Sido las protagonistas de grandes dramas en las telenovelas. Su paso por la televisión las ha convertido en figuras reconocidas y de éxito. Pero en su vida real han sufrido dramas verdaderos, cuando negligencias, problemas congénitos y enfermedades pusieron al límite las vidas de lo que más aman, sus hijos. Soy Pilar Isla y esto es Vidas al Límite. Vidas al límite. Ser reconocida como una de las más famosas celebridades mexicanas en Hollywood, recibir los mayores elogios por su labor como actriz y consentir el prestigio internacional que le ha dado su talento y faceta como productora, no impidieron que Salma Hayek enfrentara la angustia, el dolor y la impotencia, cuando en 2007 su hija Valentina Paloma, producto de su relación con el millonario francés François-Henri Pinault, fue diagnosticada con una enfermedad. Una mujer que tiene una tremenda fe en lo que hace, que tiene una tremenda fe en ella misma y que lucha contra todo lo que se le ponga por delante. Fue en 2006 y durante la filmación de la película Frida que Salma Hayek conoció al millonario François-Henri, presidente del tercer grupo de negocios más grande del mundo y dueño de marcas mundialmente líderes en la moda. Con Pinault, Salma pretendía contraer matrimonio en 2008. Sin embargo, en 2007 y durante las grabaciones de la versión estadounidense de Betty la Fea, Salma descubrió que contaba ya con 4 meses de embarazo. Pero la feliz noticia de que esperaba una niña dio un giro inesperado cuando, tras realizársele un estudio perinatal, a Salma se le diagnosticó diabetes gestacional, enfermedad que desafortunadamente heredó a su hija como diabetes infantil. La gente no se cansa de darme demostraciones de cariño, de respeto, y siempre me hacen sentir muy querida y siempre me hacen sentir muy apoyada. Es como, ya sabes, como la mamá que prende la veladora y quiere que te vaya bien. Diagnosticada con diabetes gestacional y sobrepeso, el embarazo de Salma fue calificado de riesgo, por lo que se sometió a una estricta y rigurosa vigilancia. Salma mantuvo con gran hermetismo el nacimiento de su hija, Valentina Paloma Pinault Hayek, ocurrido el 21 de septiembre de 2007. Me pueden meter toda la presión que quieran, ¿eh? A mí no me van a doblar,
tengo derecho a marcar mis líneas de privacidad y de cuándo hacer las cosas y cuándo no. Sin embargo, recuperada y a más de un año del alumbramiento, accedió a dar una entrevista para la televisión estadounidense, donde destacó su felicidad por haberse convertido en madre. Were you hoping for a little girl? Not exactly, but it is the best thing that could have happened to me. Sure. I mean, I thought maybe everybody told me that boys are closer to their mother than girls, and I just wanted a baby to be so close to me, but nobody can be closer than we are, and I love her. She's amazing. En México, la diabetes infantil ha comenzado a ser desafortunadamente común, colocando al límite a Ingrid Coronado y Alejandra Maldonado, famosas madres cuyas vidas transformó este padecimiento, sometiéndolas a conmovedoras pruebas y retos. Se conocieron en el grupo Garibaldi, se compaginaron en el amor y las emociones, y solo unos años después, Ingrid Coronado y Charlie Ortega se casaron. En 1998, la vida les dio el regalo más preciado al convertirlos en padres de Emiliano, primogénito y en quien desbordaron sus mayores afectos, emociones y cariños. Sin embargo, cuando varios años después sobrevino la separación de sus padres, Emiliano pasó por depresiones y tristezas que alteraron su salud. En 2008, Ingrid inició una nueva relación sentimental con el conductor y compañero de emisión Fernando del Solar, de quien se embarazó. Justo cuando Ingrid se preparaba para recibir a su segundo hijo y Charlie comenzaba una nueva relación sentimental, una inesperada noticia lo sorprendió. Emiliano fue diagnosticado con diabetes infantil. Yo llevo ya varios años diciendo que yo tomo todo y recibo todo lo que Dios me mande. Las cosas que no son 100% agradables es porque me tienen que enseñar algo maravilloso, y las que sí son agradables, bueno, no más que agradecerle. Aunque la noticia fue un duro golpe para Ingrid y Charlie, también reveló la entereza que Emiliano tuvo para enfrentar su propio problema, ya que mediante el apoyo de sus padres ha aprendido a aplicarse las dosis de insulina que su cuerpo requiere. Él lo entendió muy bien y se lo explicó muy bien su mamá, y está muy bien él, de verdad está bien. No obstante, tras ver afectada la salud de su hijo por la enfermedad aparentemente hereditaria, ha llevado a Ingrid y Charlie a acrecentar sus lazos afectivos con Emiliano. Y Emiliano también requiere de mí, entonces quiero estar lo mejor posible para que también pueda tener energía para estar con él. La actriz Alejandra Maldonado vivió un drama de telenovela, pero en la vida real. Cuando a su primogénito Alan le diagnosticaron diabetes infantil con solo casi 4 años de edad. Tenía muchas ganas de hacer pipí y se orinaba muy frecuentemente en la cama. Yo no sabía cuáles eran los síntomas de la diabetes. Pues de repente ya lo llevé con el doctor Graham, que es su pediatra hasta entonces. En la consulta, que durará, ¿qué te puedo? Media hora, ¿no? Y fueron 3 veces las que fue a hacer pipí también. Y el niño ya está empezando a perder como peso, o sea, ya se le veía bajo de peso. Los exámenes revelaron a Maldonado el padecimiento que de por vida tendría su hijo. La actriz se rebeló contra el diagnóstico y sintió que el mundo se le venía encima. Muy mal, realmente yo la recibí muy mal. Nunca esperas que te pase una cosa de esas a ti, ¿no? En ese momento sí estaba yo muy enojada, estaba yo muy, muy enojada con Dios y le dije cosas terribles en ese momento. Pues el dolor de una madre es más grande que el de uno mismo, ¿no? A mí como le decía, dímelo a mí, hazme lo que tú quieras a mí, quítame mis ojos, mis brazos, quítame lo que quieras, o a mi hijo no me lo toques, ¿no? En su desesperación e intentando buscar la curación total de su hijo, Alejandra recurrió a métodos poco confiables. Lo llevé con brujas, y lo llevé con curanderos, y lo llevé
con mucho charlatán, desafortunadamente. Y, pero bueno, si a mí me decían, te comes la caca de la vaca, me la como, obviamente, ¿no? Entonces yo quería probar todo. Y la doctora Leticia García Morales, que es su endocrinóloga, me dijo, yo haría lo mismo. Te doy permiso que hagas lo que tú quieras, pero no le quites la insulina, que es muy importante para él, ¿no? Y es que la percepción que Maldonado tenía de las consecuencias que esta enfermedad traería a su hijo trastornó de tal manera sus pensamientos que creyó se avecinaba una tragedia. Yo tenía idea de que los diabéticos se quedaban ciegos, que se les cortaban las piernas, que les cortaban los brazos, que tenían un corto periodo de vida. Y no es cierto, no es así. Muchas veces me tocaron charlatanes de que me quisieron quitar la insulina para mi hijo o ponerle una vacuna o hacer una vacuna con su sangre. No es cierto. Es importantísimo y es básico, nunca le quite la insulina porque ahí se puede dar una subida de azúcar y no es normal. Gracias a la Asociación Nacional de Diabéticos, Alejandra Maldonado ha aprendido a lidiar con la diabetes de su hijo. Incluso ahora aconseja a madres que viven en la misma situación. Yo no platicaba mucho esto porque lo sentía como que querían hacer circo conmigo y con mi hijo. Lo difícil no es el momento, es seguirlo llevando y seguir llevando el tratamiento. Junto con su hijo de ahora 14 años, Alejandra ha aprendido a sobrellevar la diabetes y su enfermedad. Alan tiene 14 años, en mayo cumple ya 15 años, y lleva su dieta. El desayuno es por fuerza, tiene que él inyectarse en la mañana, desayunar. No se puede salir sin desayunar de la casa. Dios nos manda las cosas a quien sabe que sabemos solucionar. Además de ser hermanas gemelas, Gabriela y Daniela Spanik no solo han compartido el triunfo y el reconocimiento como actrices y modelos, también han tenido que enfrentar una maternidad difícil que ha puesto en riesgo a sus grandes amores, sus hijos. Daniela Spanik, quien en 2007 se embarazó de su esposo Ademar Naum, mantenía una gestación completamente normal cuando la inesperada ruptura de una vena cerebral le provocó un derrame sanguíneo que no solo a ella la puso al borde de la muerte, también al bebé que esperaba. Daniela, dentro del proceso de embarazo, cambia mucho nuestro sistema circulatorio y todos nuestros tejidos. Entonces se reventó ese error, esa venita que estaba mal, y provocó un derrame. Sé que mi hija que tenía en mi vientre era hermoso tenerlo. Todo lo intuía. Y estoy segura que mi hija va a salir bien. No hablaba ni nada, pero sabía que mi hija venía bien. Y por eso Dios me la trajo. Mi hija es lo más importante que yo tengo. Spanik fue sometida a una cirugía donde le extirparon los coágulos en el cerebro. Fue una cranioplastía, obviamente pues era una operación muy larga, muy delicada. Cuando ella tuvo el derrame, tuvieron que quitar una parte del cráneo y ahorita se lo suplen. Es una operación cirujano plástica, pero un poco delicada. Pero durante varios días la condición física de Daniela fue tan inestable que sus médicos decidieron inducirla a un estado de coma. Ese estado de lo que se trata es de mantener a las personas en un nivel donde no hay tensión para nuestro propio sistema. Después la despertaron del coma inducido. Eso se hace a través de medicamentos. Sin embargo, milagrosamente, y mientras permanecía en ese estado, nació su hija Catalina. Catalina ha sido la más suerte que he tenido en mi vida. Es... El regalo más hermoso que puede existir a una mujer, un hijo.
La bebé, bueno, es una bendición de Dios. La bebé no tuvo ninguna secuela, no tuvo ningún problema. Se parecía que podría tener, por tantas radiaciones, rayos X, tomografías, podría haber salido con algún problema. Ninguno. O sea, otro milagro más, ¿no? Me acuerdo de 5 meses para acá, pero no me acuerdo de más nada. Y trato de acordarme, pero no puedo. Pero trataré de acordarme de todo lo que he pasado. Trataré. A cualquier persona le puede suceder. Más bien toqué con mucha suerte porque pude recuperar. Hay personas que no se recuperan. Y le cuesta muy difícil recuperarse. Ya aprendí a caminar, ya aprendí a hacer todo. Pero lo más importante y lo más difícil es hablar. Lo más difícil que me ha hecho es hablar. Pero gracias a Dios lo voy a lograr todo. Es un ejemplo viviente de un milagro. De alguien que volvió a nacer. De alguien que nació conmigo en una misma placenta. Esfuerzo que también ha realizado Gabriela Spanik, pero para sobrellevar la situación de su hijo, Gabriel de Jesús, quien tras su nacimiento le fue diagnosticado un soplo en el corazón. Sí tienes el soplo en el corazón, pero me dice que con el tiempo puede desaparecer, con el tiempo puede desaparecer, o se puede quedar con él y vivir con eso, pero no es que sea significado de gravedad, o que sea muy delicado, o que sea algo de preocuparse más allá de lo normal. Gabriela Spanik atribuye la condición de su hijo a la relación tormentosa que vivió al lado de su expareja, Neil Pérez, y con quien mantuvo conflictos y disgustos que alteraron el curso de su embarazo. Gracias a ese hombre, yo estuve a punto de perder a mi hijo. Varias veces se me subió el azúcar. El doctor me pidió, Gabriela, por favor, ponle un restring order. Protege tu vida y la de hijo. Eso no, la de tu hijo, eso es lo que nadie sabe. Pero quien ha vivido otra de las mayores angustias como madre es la cantante Olga Tañón. Su segunda hija, Gabriela, inesperadamente presentó un cuadro de desnutrición y decaimiento que resultó ser una baja en las plaquetas de su sangre. Es decir, los síntomas de una enfermedad que si no es tratada a tiempo, puede generar la muerte. Se trata de la leucemia. Fue justo cuando Gabriela contaba con 3 años de edad que pasó de ser una niña avispada, alegre e hiperactiva, a un rostro triste y melancólico. Fueron esos los primeros síntomas que descubrieron su padecimiento. Tuvimos una complicación de las plaquetas. Con Gabriela, la normalidad de los niños de plaquetas en el cuerpo son de, no vamos a hablar de medicina ahora, pero son de 200.000 plaquetas y Gabriela posee únicamente 17.000 plaquetas en su cuerpo. Gabriela fue sometida a rigurosos tratamientos médicos que incluso la llevaron a requerir de algunas transfusiones. Desde entonces, la vida para Tañón cambió. Lo que le digo siempre a la gente es que cuando uno siempre dice, ay sí, que nos casemos y tengamos muchos hijos, pero entonces tú no sabes en el momento que va a tener una complicación tu hijo, pues somos personas sumamente saludables y estos casos pasan únicamente de cada 20 millones de personas. Como nosotros elegidos, así que le doy gracias a Dios porque me envió algo que voy a poder sobrellevar. Pese a ello y a la mejoría que la niña ha presentado, para Olga sigue siendo difícil aparecer ante su público y dar una cara de alegría cuando en su interior sortea la tragedia. Y es bien difícil a la hora de tú tener que cantar, ¿no? Y tu hija. Una negligencia médica ocurrida durante el parto provocó el problema neurológico que la hija de Roxana Chávez sufrió desde su nacimiento y que insólitamente nadie comunicó a la actriz. Aunque durante 9 meses mantuvo un embarazo normal, la tragedia de Roxana comenzó el mismo día en que nació su hija Jordana. Que llegó 6 horas tarde. Y entonces hubo mucho sufrimiento fetal, había meconio
Meconio significa que hay excremento del pequeñito en el líquido amniótico, y eso sí, lo que significa y lo que te está diciendo es que está sufriendo. Entonces hubo mucha falta de oxígeno y eso provocó que mi Jordanita pues naciera con retraso psicomotor. Fueron varios días después cuando Roxana supo de la cruel e inevitable realidad. Ahora es que fui de las últimas que me enteré que mi nenita estaba enferma, pero un día la nena convulsiona sin fiebre, la llevo al hospital, nadie entendía qué pasaba. Lo que me recibió el pediatra, yo esperaba que me dijera, como siempre me decían, ay, qué linda la güerita como está, y aquí me dijeron, ¿y a qué neurólogo lleva a su hija? Y yo dije, ¿de qué me está hablando, no? Me dice, ¿quién no se ha dado cuenta que su hija tiene un retraso mental? Ay, mira, si tú me preguntas qué sentí, no sé. Al cabo del tiempo, todavía una hora, no sé lo que sentí. Fue un golpe tan terrible, ¿sabes? Porque tu mundo, tu castillo, te lo hacen pedazos en un segundo. Jamás me imaginé que mi hija tuviera un daño cerebral. Entonces, de ahí nos fuimos al neurólogo, el neurólogo todavía más cruel. Pero me dijo, mire, señora, tronándome los dedos, ¿no? Yo no sé si su hija va a poder hablar o va a estar tirada en la calle, pero tengo mucha fe. Sin embargo, y pese al sufrimiento que en ese momento vivía la actriz tras conocer la dramática revelación, hubo quienes se aprovecharon de su desesperante situación. Empecé a ir con médicos que me explotaron, me extorsionaron, me prometían cosas que no iban a pasar. Cuando pasé por todo ese dolor, ¿no? Encima del dolor de mi pequeñita con las alas cortadas, el dolor de que vas con la esperanza de curar a tu hija, cuando lo primero que uno tiene que entender es que estos pequeñitos no se curan, pero bueno, es lo que a mí me prometían y por ello me cobraron todo. Fui hasta ver a brujos. No sabes todo lo que yo vi. O sea, tú no tienes idea. Se me acuerdo un brujo adelante de Monterrey. Quería poner una inyección en la cabeza a Jordi, ¿no? Le dije, primero me inyectas a mí, a ver qué pasa. Pero a su desesperación y angustia se sumó el alejamiento de quienes hasta entonces consideraba a sus amigos, incluso el propio padre de su hija. Cuando uno tiene un bebé especial, o sea, uno tiene un hijo especial, los amigos se alejan. Yo no sé si piensan que les va uno a pedir cosas o vas a estar llorando en el hombro. Mi ex esposo es una muy buena persona, o sea, eso sí lo aclaro, pero fue una gente muy débil. Fue una gente muy débil porque él, lo que le pasó es que cayó en depresión. No dudo que a mi hija Jordana la ame, pero no existe. No existe. En un intento por sobreponerse a la adversidad y entregada en cuerpo y alma al cuidado de su hija Jordana, Roxana no solo superó el amargo trance que hoy le representa tener una hija especial, también dio un giro completo a su vida y formó la Fundación Jordana, institución de asistencia benéfica dedicada a apoyar a niños con problemas motores y de discapacidad. Fue cuando yo decidí por una fundación, porque yo no quería que los papás pasaran por lo que yo estaba pasando. Aunque fueron varios galanes que la rodearon, Leti Calderón nunca formalizó seriamente con alguna de sus parejas. Por el contrario, su deseo de llegar a convertirse en una feliz mamá se vio cada vez más distante. No fue sino hasta que inició su relación con el abogado Juan Collado que se embarazó. Pero tras el nacimiento de Luciano, Calderón descubrió que este padecía síndrome de Down. Pese a ello, la actriz recibió a su primogénito con el mismo cariño con que hubiera esperado a un hijo en condiciones normales. Yo en ese momento dije, quiero ver a mi hijo ahorita. Me paré con todos los aparatos, fui a verlo a terapia intermedia y lo besé, yo lo vi precioso, evidentemente. Sí lo vi conectado por lo de sus pulmoncitos y con suerito y todo esto, y sí es duro para una mamá ver así a tu bebé. Y es que su anhelo por tener un hijo fue tan grande que tras saber la condición de Luciano, se entregó en cuerpo y alma a su cuidado, lo que no ocurrió con Collado, quien tras tener a Carlo, su segundo hijo con Leticia, abandonó a la actriz para iniciar una relación sentimental con la actriz Yadira Carrillo. No me importa que tenga síndrome de Down, yo lo quiero. Puedes ser mamá de un niño especial si no tienes esa fuerza. Durante el octavo mes de embarazo,
justo cuando se preparaba para recibir a su segundo hijo, Erika Alcocer acudió a su cita médica para una revisión de rigor y ahí le detectaron algo anormal. Un día, cuando fui a mi cita de los 8 meses, ya cuando el doctor ya te da instrucciones para el último mes, se supone que en los 8 meses ya en cualquier momento pueden nacer, ¿no? Eric no tenía nada de líquido y eso, el niño todavía no tenía un proceso de sufrimiento fetal, pero podía llegar a tenerlo. Pues me explicó el doctor que eso podía ser por algún problema genético, me dijo. Entonces ya al siguiente día me operaron, nació Eric, y a mí me dijeron hasta 2 días después que Eric nació en muy buenas condiciones y lo tenían en sospecha, nada más, era sospecha de trisomía. Fue hasta 2 días después del nacimiento de Eric que Erika conoció la verdadera condición genética de su hijo. El doctor me da el diagnóstico, me dice, Erika, tu niño tiene sospecha de trisomía 21. Así me dijo. Y dije, salud, no lo entiendo, háblenme en español, ¿verdad? Y me dice, trisomía 21 es síndrome de Down. Ya me explicó por qué se le dice trisomía 21. Y dije, ah, ok, es eso. ¿Pero está sano? Sí, tiene todo, ok. Sí fue un shock para mí, pero para a mí lo que me preocupaba es que estuviera sano. Sin embargo, y pese a las muestras de entereza, Erika pasó por continuas depresiones que le afectaron en su autoestima y provocaron su sobrepeso. Cuando yo me embaracé de Eric, yo estaba muy delgada. Pesaba como 51, 52 kilos, no me acuerdo. Y cuando yo en el proceso del embarazo no subí mucho de peso, casi lo bajé en el parto. Entonces yo recuerdo mucho que cuando yo supe que el niño tenía Down, fue una parte que a mí se me olvidó por completo, que fue la mía, la de mi control del peso y todo eso. Sin embargo, tras haber triunfado en la segunda generación de la academia, Erika no solo obtuvo elogios por su privilegiada voz, también una beca de por vida para su hijo Eric, otorgada por Fundación Azteca. La fundación le ofrece una beca para que pueda desarrollarse plenamente. Con eso, para mí, fue uno de los mejores premios que me ha dado la academia, independientemente que no me imaginé que fuera a ganar, y sigo creyéndolo, ¿no? La beca que me dieron fue de por vida. Rey Eric afortunadamente sigue becado, y Fundación Azteca se ha portado conmigo maravillosamente. Yo amo a mi hijo y ha cambiado mi vida impresionantemente. Creo que él fue el que me trajo el premio de la academia, porque no nada más era para mí, sino para muchos como ellos. Para ellas, enfrentar la vida con un hijo discapacitado o especial no ha significado el fin del mundo. Por el contrario, las ha llevado a revalorarse y superar la crisis, sintiéndose mujeres privilegiadas al haber concebido a un hijo con características diferentes. La periodista Katia de Artigues es uno de esos ejemplos de entereza y valor. Katia había anhelado desde siempre llegar a convertirse en madre. Ese era uno de sus propósitos de vida, y como si se tratara de un regalo del Día de los Santos Reyes, el 7 de enero de 2006 supo que finalmente estaba embarazada. Tuve, para empezar, un embarazo padrísimo, fenomenal. Yo creo que ha sido una de las etapas más lindas de mi vida. No tuve un solo mareo, ni una sola náusea, nada. Sin embargo, el nacimiento de su hijo Alan ocurrió el 12 de agosto. Sucedió de manera inesperada. Fue hasta el día siguiente que el pediatra me dijo que Alan tenía síndrome de Down. Y pues sí, fue un shock, evidentemente, una cubetada de agua fría en la espalda y mucho miedo sentí porque yo no sabía que era el síndrome de Down. El síndrome de Down es simplemente un accidente genético y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? No es porque haya hecho yo algo ni nada. Sí, también sientes una suerte como de, por supuesto, de rechazo, de que quieres quererlo, pero al mismo tiempo te da miedo. Y algo que dices, ¿cómo me pasó a mí? Pero lejos de acrecentar ese rechazo, Katia refrendó el cobijo y amor de madre que siempre esperó dar a su hijo.
pero siempre tuve la determinación de amarlo. Entonces eso facilitó mucho las cosas. Alan nació cuando yo tenía 33, no estaba dentro del área de supuesta peligro para tener un hijo. La llegada de Alan avivó el interés de Artigues por ayudar a través de su oficio periodístico y creó un blog en internet donde semanalmente escribe diversos temas relacionados con las incapacidades infantiles. Ahí también intercambia experiencias con otros padres. Yo lo escribí en mi blog y he recibido testimonios y comentarios de mamás y papás que dicen que se sienten reflejados. Y también tenemos que trabajar como sociedad en aceptarlos. La displasia tampoco se convirtió en un motivo para que una de las máximas figuras de la canción brasileña, Nelson Ned, viviera acomplejado. A los 6 meses de edad, cuando mi mamá vio que yo no desarrollaba físicamente, imagínate qué cosa, hace 52 años y medio, yo tengo 53, me llevó a un ortopédico de la provincia en Brasil. Y ese médico fue casi profético. Él dijo, su hijo sufrió una mutación genética, no va a crecer mucho. Él tiene displasia, es una de las ramificaciones del nanismo. Entonces mi mamá dijo, pero somos todos de estatura normal, no hay nadie. Digo, sí, pero fue una mutación genética. Eso era como hablar chino hace 52 años atrás, ¿no? Aun cuando en su infancia fue motivo de rechazo y burlas de sus propios compañeros. El primer día que fui a la escuela pública, que allá en Brasil llamamos grupo escolar, y cuando llegué ahí, todos los niños empezaron a pelear conmigo, a bronca. Mira, el enano, ey, pa' acá, ey, pa' acá. Y yo les caí a palo y ellos también. Y llegué en la casa todo lleno de heridas y porque yo no aceptaba el insulto. Y no estaba acostumbrado con esas cosas tan fuertes. Nelson Ned tenía 24 años cuando conoció a una joven de nombre Marley, de 19 años, de quien se enamoró. Con ella se casó y se convirtió en la madre de 2 de sus 3 hijos, Nelson Ned Jr. y Verónica. Con otra mujer llamada Ana, procreó a Mona Lisa. El artista se vio obligado a someterse a una vasectomía para no volver a ser padre, pues todos sus descendientes nacieron con la misma mutación genética. Pero el enanismo es un padecimiento que no solo puede afectar a un hijo por herencia o descontrol genético. Padres de aspecto físico aparentemente normal han tenido que vivir esta experiencia sin encontrar una explicación al porqué de dicho evento en sus vidas. El actor Jorge Lavat vivió esta experiencia cuando nació Jorge, su primer hijo varón. Yo veía padre en la incubadora. Y de pronto me dice un doctor, oiga, ya sabe que su hijo es acondroplásico. Sí, pues, pero está en incubadora. Salud, y claro, con mis sobrinos. Y en la noche, estando yo acompañando a la madre de Jorge y de Valerie, llega el médico residente y me dice, oiga, perdone, pero como que usted no entendió lo que se le dijo, ¿verdad? ¿De qué, doctor? Pues sí, que su hijo es acondroplásico. Sí, pues ya me lo dijeron y pues por eso está en la incubadora. Bueno, pues no sabe lo que es acondroplásico, ¿no? Pues que es enanito. Ah, caray, dije, ¿qué? ¿Enano? ¿Cómo enano? La revelación fue una dura prueba para Lavat, quien durante toda su vida se sintió triunfador y optimista. Dijo, oiga, pero yo he sido triunfador en la vida, yo todo lo que me he propuesto lo he logrado desde los 9 años y lo que tengo ha sido por mi esfuerzo. Ah, pues eres muy fregoncito. Pues entonces, si eres tan fregoncito, problemas grandes para gente grande, sácalos adelante. Ahí me cayó el 20. No es que lo haya yo aceptado. Pues lo he tenido que sobrellevar, no he digerido ese problema, ¿no? Lavat trasladó a su hijo hasta una clínica en Canadá, donde le confirmaron el diagnóstico. Y llego a Jorge y le digo a este doctor, el científico, oiga doctor, a ver,
Dicen que este niño va a ser enanito, radiografías y estudios. Y saca la conclusión, me dice, pues fíjate que sí. ¿Sí qué? Pues sí, tiene problema de crecimiento. Sí. El actor recurrió a todos los métodos conocidos para ayudar a su hijo. Entre ellos, una técnica de crecimiento quiropráctica realizada en Estados Unidos. Cuando lo vi después de la operación, era un aro así en el muslo, en los dos muslos, ¿no? Las dos piernas, lleno de rayos como de bicicleta, atravesándole la pierna. Y ya había que moverle eso medio milímetro, dándole vueltas a una tuerca. Y dije, mijo, perdóname que te lo diga, pero tienes muchos tamaños para aceptar esto, porque es dolorosísimo. Me dice, lo hizo por ti. La experiencia con Jorge, hijo, ha llevado al actor a verlo como un ejemplo de valentía y superación. Por ello, para Labat, este es uno de sus máximos orgullos. Sin embargo, Labat enfrentó también la incapacidad motora de su primogénita Valeria, producto de una negligencia médica ocurrida durante su nacimiento. Pero fue una venoclisis, o sea, una muestra de sangre para ver la bilirrubina. Meten un catéter en el ombligo, que todavía no se lo habían cortado, y no le sale la sangre, le meten más el catéter y le perforan el peritoneo. Me la entregan con menos de 48 horas de nacida, agonizando. Había estado 3 meses en un centro pediátrico aquí, donde se me decía que moría, que no moría, que volvía a morir, que no moría. Y hasta que se la ofrecimos a San Judas Tadeo, que hicieron una cuarentena. Y al 40º día me la entregaron del hospital. Pero una ratita así. La agarré en su bambineto y la llevé a su ayuda. Le dije, gracias, aquí está. No obstante, la consecuencia de esta negligencia fue que Valeria presentó problemas en las articulaciones que durante varios años le imposibilitaron caminar. Que la habían destruido óseamente, porque al perforar el peritoneo, un microbio le comió todas las articulaciones y que esa niña en la vida iba a caminar. El premio yo creo que estuvo un día que, con todos estos problemas, oigo tac, 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 tac. Volteo y era Valeria que venía caminando y se asoma y me dice, papi. Todo el público piensa que uno por estar en la profesión es intocable, ¿verdad? Y que uno no va a tener algún problema en la vida. Y sí se tienen, muy fuertes, somos seres humanos, que no hay por qué esconder a los hijos. Ni con problema cerebral, ¿verdad? Ni con problemas de mala formación, físicamente hablando. Soy Pilar Isla y esto fue Vidas al Límite. Hasta la próxima.